El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación Municipal de Transportes, pondrá en marcha este viernes 24 de julio un servicio urbano para acercar a vecinos y turistas a las playas de San Pedro Alcántara. El teniente de alcalde sanpedreño Javier García y el asesor de la Concejalía del Ramo Baldomero León han presentado la iniciativa, que se prolongará hasta el 15 de septiembre y tendrá un horario de 10:30 a 8:00 de la tarde. El objetivo es facilitar a nuestros ciudadanos y visitantes que puedan desplazarse hasta nuestro litoral de forma cómoda y segura, evitando que tengan que recorrer a pie una distancia superior a 1 kilómetro ida y otro a la vuelta desde el centro urbano de San Pedro. Ha señalado García, quien ha manifestado que la medida no se ha puesto en marcha antes debido a la pandemia. Buenos días a todos los medios de comunicación. Nos encontramos en la playa La Salida, en el Paseo Marítimo San Pedro Alcántara, y me acompaña mi compañero y amigo Baldomero León, que, como saben, es asesor del área de transporte y movilidad. Y en este caso, pues venimos a anunciar un nuevo servicio que se va a empezar a prestar desde el próximo viernes, día 24 de julio, hasta el 15 de septiembre, que es la ampliación de la línea 4 de transporte urbano, que va a permitir a los vecinos de San Pedro Alcántara y a los que nos visitan, pues realmente poder ir a la playa con transporte público colectivo. Alguno preguntará, ¿por qué no se ha podido hacer antes? Pues lógicamente la pandemia ha hecho que las previsiones que teníamos, lógicamente la empresa concesionaria tenía que estudiar los recorridos, la frecuencia, y esta línea 4, que realmente tiene dos puntos centrales dentro del casco urbano de San Pedro Alcántara, como es la parada de Esteban San Mateo y el centro de salud de San Pedro Alcántara, pues realmente lo que hemos hecho es crear siete paradas nuevas que van a permitir, pues, que realmente se pueda prestar este servicio desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y lógicamente con la frecuencia ordinaria que tiene. Y en definitiva, lo que buscamos es prestar un servicio de calidad, un servicio de transporte urbano colectivo, y sobre todo porque era una petición de los vecinos de San Pedro Alcántara. Hay que recordar que estamos hablando que la playa, el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, desde el casco urbano, se encuentra en una distancia superior a 1 kilómetro, y por tanto era necesario poder prestar este servicio. La intención nuestra, ¿cuál es? Que ya en posteriores veranos, en los próximos años, pues este servicio se preste con total regularidad durante los meses de julio y agosto hasta el 15 de septiembre. Y la intención es que realmente, anteriormente se prestó, tanto por el anterior equipo de gobierno como por nosotros el año pasado, un servicio de un bus turístico, pero creemos que tiene que estar regulado dentro de lo que es el transporte urbano colectivo y dentro de las rutas normales, con la frecuencia habitual, y que los vecinos se acostumbren a que este Ayuntamiento de Marbella, la Tenencia Alcaldía de San Pedro, pues presta un servicio de cara a todos los veranos, donde realmente pues mejoremos también el bienestar de los vecinos y que puedan ir a la playa, sobre todo personas con limitaciones, personas mayores, pues sin tener que hacer desplazamientos diarios de 1 kilómetro desde el centro y 1 kilómetro hacia arriba, estamos hablando 2 kilómetros. Si eso viene acompañado de bolsas de playa, sombrillas, las correspondientes hamacas, lógicamente es complejo. En definitiva, muy contentos de que desde la Delegación de Movilidad y Transporte se ha atendido nuestras peticiones. Realmente dar las gracias a su concejal, Enrique Rodríguez, a Baldomero León como asesor, y a sus técnicos, porque realmente lo han hecho en un tiempo récord, porque claro, nosotros no sabíamos, después de la finalización del estado de alarma, cómo se iba a poder desarrollar el transporte urbano colectivo. En este caso hemos recuperado cierta normalidad y por tanto se presta este servicio a partir del próximo viernes, y yo creo que es una buena noticia para San Pedro Alcántara y estamos de enhorabuena. Y sin más, pues cedo la palabra a mi compañero. Bueno, pues como nos dice el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, se puso en contacto con la Delegación de Tráfico y Transporte y nos planteó la necesidad, que no es que fuese una necesidad propia de la tenencia como tal, era de la ciudadanía de San Pedro, ¿no? Que realmente hacía falta acercar a las personas en este periodo estival a la playa. Bueno, pues lo que hicimos fue, como digo, desde la Delegación de Tráfico y Transporte, diseñar Avanza, con la concesionaria Avanza, un circuito que ya estaba establecido en la línea 4, y con lo que hemos hecho es ampliarlo y atraerlo aquí a la playa. Y como decía Javier García, había varias formas de abordar esta demanda vecinal, y una de ellas era haber contratado un servicio privado, tal, pero no ofrecer
Fresilla las condiciones en cuanto al COVID-19. Bueno, pues como Avanza, no solo hay que recordar que es la concesionaria oficial, sino que tiene un certificado de AENOR y hay plenas garantías de movilidad por parte de todos los pasajeros, pensamos que era la solución ideal. Por lo tanto, en esa línea 4, que saben ustedes que mantenemos las mismas referencias de Esteban San Mateo, del centro de salud, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es que la acercamos aquí a las playas a través de la Avenida del Mediterráneo, Avenida de Burgos, y se establecen 7 nuevas paradas. Esas 7 nuevas paradas, que desde luego, por supuesto, la gente son libres de pararse en una en otra, aunque el destino final son aquí en la playa de la salida. Concretamente, las 7 nuevas son La Colonia, ya saben ustedes, por la zona de Aspandén, Las Anclas, la rotonda del Palo Mayor, la rotonda de Avenida Salamanca, la rotonda de Avenida de Burgos y el Boulevard de San Pedro y la terminal de San Pedro, y luego seguirá el circuito. Comentar que esta línea 4, como saben ustedes, tiene, digamos, dos tramos. Una que, si nos situamos en lo que es el ámbito de San Pedro, puede estar ese recorrido en torno a 16 minutos, ¿de acuerdo? Pero va ahí en función, lógicamente, y más en este verano, aunque haya menos coches, también de la afluencia de tráfico. Si cogemos y hacemos todo el circuito global, que también damos servicio a Nueva Andalucía y Puerto Banú, podríamos estar en torno a todo, el recorrido desde que saliera de Puerto Banú, llegara a San Pedro, bajara a la playa y volviera otra vez a Puerto Banú, en torno a 40 minutos, ya digo, en función de cómo esté el tráfico. Por lo tanto, estamos dando un servicio también importante a todos los vecinos de Nueva Andalucía y de Puerto Banú, que pueden acercarse, que de hecho también lo hacen, porque las playas de San Pedro son magníficas, son muy amplias, son muy seguras y también, bueno, pueden decidir libremente venir para acá. Bueno, pues ese circuito que han tenido siempre, la línea 4, lo van a seguir haciendo y, como digo, también se les va a hacer acercar por aquí, por las playas de San Pedro. Básicamente esas son las informaciones. Comentar, ya lo ha dicho también Javier, empezaríamos el 24 de julio... El horario más o menos va a ser entre las 10 y media de la mañana, digo el servicio de playa, porque el otro lógicamente va a seguir igual, hasta las 20 horas... Yo creo que es un horario bastante flexible, amplio, y repetir lo que ha dicho también Javier, que va a ser hasta el periodo estival, que normalmente acaba el 15 de septiembre... Por lo tanto, 24 de julio al 15 de septiembre... un periodo más que suficiente, amplio. Es una experiencia piloto que vamos a plantear este año, con vista que, si realmente pues vemos que la afluencia es importante, podríamos plantear la posibilidad de incorporarlo ya los años siguientes. Pero como todo, hay que esperar realmente a ver la respuesta de las personas. Así que vamos a estar tranquilos, se van a desplazar en la línea 4 que estaba la gente, van a venir de forma muy segura en Avanza, en los autobuses, van a estar aquí disfrutando durante todos los días que quieran en la playa, y luego van a volver sin ningún tipo de complicación. Vamos a ver, como digo, la respuesta, creo que va a ser muy positiva, la gente ya nos lo han demandado y le hacía falta, y evitamos lo último, y ya no me extiendo más. Importante que me decía Javier también, hombre, Baldo, hay que considerar también que así vamos a evitar que se muevan menos coches, en este caso concreto, en San Pedro, en Andalucía, fijaos ahora por los problemas que estamos teniendo, que ya lo avisó él en un pleno, y que ojo con el tercer carril, que o se redacta el proyecto, vamos a tener complicaciones, pues algunas tardes ya estamos teniendo los embotellamientos. Así vamos a evitar, en la medida de lo posible, que la gente no coja el coche, que contamine menos, que se enfade menos, porque ya sabemos lo que son colas de más de 30 minutos, que cojan su autobús, que no tengan problemas y que vengan a la playa tranquilamente. Yo creo que con esta iniciativa, que hay que felicitar también a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, pues vamos a intentar ser un poco más felices, vamos a pasar el verano un poquito mejor y vamos a acercar a la gente aquí a la playa de San Pedro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Javier, otro punto? Sí, claro. Yo quería preguntarte por la situación de la zona del centro de salud de San Pedro, que se anunció que en este mes de julio se iban a retomar. Sí. ¿En qué situación? Bueno, vamos a ver. Tanto hay que recordar que fue una declaración del delegado provincial de salud. A su vez también estuvo visitando las instalaciones, tanto del actual centro de salud como de las obras que ahora mismo están paralizadas, el gerente del Servicio Andaluz de Salud, y dijo que en el menor tiempo posible, pues la intención de la Junta de Andalucía era reanudar estas obras. Yo lo que puedo decir es, la información que yo tengo es fundamentalmente a través de la empresa constructora, que es una empresa de añil, una empresa muy seria, y que en principio ellos han presentado toda la documentación que se le pedía para poder aprobar el proyecto modificado, porque sabéis que la obra tiene un sobrecoste, y lógicamente al tener un sobrecoste la Junta de Andalucía paraliza lo que sería la ejecución de obra hasta que se apruebe un proyecto modificado
que trae consigo también una modificación del contrato. Esa documentación ha sido presentada completamente por Añil, tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía y ahora está tiene dos fases, ¿no? Una sería la fiscalización por parte de la intervención, como cualquier administración pública, y también lo que sería el informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y con esos dos aspectos pues realmente se firmará ese contrato modificado y se reanudará la obra. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues igual que todos los vecinos de San Pedro, que se reanude lo antes posible. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se debe reanudar lo antes posible, porque para nosotros, y por desgracia la pandemia lo ha demostrado, la salud es lo más importante y nosotros lo tenemos como una prioridad absoluta. Es decir, que realmente nuestra alcaldesa está haciendo toda la gestión ante la Junta de Andalucía. Nosotros estamos en contacto tanto con la Consejería de Salud como especialmente con la empresa constructora, porque es una empresa que también trabaja en el entorno, la Costa del Sol, y el delegado regional de Añil lo que nos dice, estamos a la espera de que se nos llame por parte de la Junta de Andalucía para poder firmar este contrato, el contrato modificado, y eso que traiga consigo también lo que sería la renovación inmediata. Ellos están preparados, la empresa constructora nos dice que están preparados, que ellos tienen un plazo de ejecución mínimo de 7 meses a partir de este momento, y yo lo que pido, bueno, pues que para el año 2021 pido dos cosas fundamentalmente: contar con una vacuna contra el virus del COVID-19, y por otro lado que este centro de salud esté no con la obra finalizada, sino que esté funcionando a pleno rendimiento con todas sus especialidades, y que realmente los vecinos de San Pedro Alcántara puedan tener unas instalaciones sanitarias pues de primer nivel, que realmente son muy necesarias, porque está claro que el Centro de Salud San Pedro se ha quedado obsoleto, a pesar del magnífico trabajo que se realiza por el personal sanitario, y sus instalaciones se han quedado bastante, bastante cortas. Reiterar nuestro compromiso y nuestro deseo, y sobre todo que nosotros somos los primeros interesados, al igual de lo que los vecinos de San Pedro de Alcántara, que se reanuden inmediatamente las obras. Eso sí, lo que sí también tengo que recordar es que escucho por ahí también algunas voces que dicen que no, que tiene que reanudarse automáticamente y finalizar las obras inmediatamente. Lo que sí está claro es que las obras tienen un plazo de ejecución, y lo que queremos es que se reanuden, que no se vuelvan a parar, y que realmente es una solución. Al igual que queremos que las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol también se reanuden. Esa es una situación más compleja, pero en este caso lo positivo es que hay un acuerdo entre Junta de Andalucía y empresa constructora, y ahora mismo está en la fase de tramitación administrativa. La Junta de Andalucía, es cierto que el delegado provincial dijo que en el mes de julio, estamos 22 de julio, y el mes de julio acaba. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que empiece lo antes posible, y sobre todo que entre en funcionamiento, pues yo espero que en la primera mitad del año 2021 esté a pleno rendimiento.